Estamos aquí en la trinchera y tenemos el gran gusto de tener a Margarita Stolbizer en línea. Margarita, ¿cómo va? Gracias por estar ahí. No, al contrario, buen día, Gustavo, ¿qué tal? Muy bien. Vos sabés que tenía ganas de charlar con vos, porque, por supuesto, desde hace algunos días estamos viendo, estamos observando una situación que particularmente a mí, a buena parte de la sociedad, nos avergüenza. A ver, ¿qué me pasa con vos? Con vos puedo estar de acuerdo 100% en muchas cosas, en otras cosas no, porque la política es así, porque las miradas de cada personalidad del mundo de la política podés estar de acuerdo o no, eso es, así es el juego de la democracia. Pero así claro, es. Yo te tengo a vos dentro de la parte moral honesta de la Argentina, ¿no? Que va para adelante con una idea, pero dentro de la honestidad. Y yo que siento... debería ser mucho más natural, mucho más normal, mucho más exacto. General. Es lógico, Margarita, eso pasa, ¿me entendés? Yo siento tanta vergüenza por la dirigencia en líneas generales de la Argentina. A mí me da vergüenza todo esto que estoy viendo, de verdad. Sí, como sí, que viste, te baja los brazos como sociedad, vos decís, qué sé yo, dan ganas de agarrar esa isla e irse. Pero bueno, hay que pelearla también, qué sé yo, no sé. Vos como, ¿qué te pasa vos con todo esto? No, tal vez la calificación que vos haces es muy parecida a lo que me pase a mí, ¿no? A mí me da claro. Como vergüenza, ¿te imaginas Claro. cómo me da? Incluso porque me siento parte de la política y por lo Claro. tanto parte de las responsabilidades políticas de todos estos años, donde yo creo, más allá de todas las vergüenzas de la política, lo peor son los 40 años de democracia sin que hayamos logrado satisfacer cuestiones, necesidades, demandas mínimas de la sociedad, ¿no? Me parece que las fallas de la política son muy grandes y por eso terminamos lamentablemente con un gobierno como el que tenemos, que no expresa ese conjunto de valores y de consensos democráticos de tanto tiempo. Está claro que Milei no viene a cambiar las cosas para mejorar las cosas, viene a destruir parte de un sistema y de una cantidad de consensos, y me parece que ese es hoy el peligro que tenemos. Ahora, yo no puedo dejar de reconocer que Milei es el emergente de nuestros Claro. fracasos y por consiguiente de las angustias y los enojos de gran parte de la sociedad, ¿no? Ahora, estamos participando en los últimos días, yo creo que de las peores cuestiones, de las peores versiones, la degradación en extremo de lo que estamos viendo del kirchnerismo, ¿no? Encontrándonos con cosas mucho peores de lo que incluso podíamos imaginar. Ya las críticas hacia el kirchnerismo no son las que supimos tener durante muchos años sobre la cuestión de la corrupción, la degradación de las instituciones. Hoy ya estamos en presencia de cuestiones que son tremendas por la hipocresía, ¿no? No, ahora sin duda. frente a eso tenemos en el gobierno, bueno, a mí me enoja muchísimo, vengo trabajando con el tema este, un DNU para adjudicar 100.000 millones de pesos como gastos reservados, o sea, sin controles, sin información, a las áreas de inteligencia, que todos sabemos han servido para las peores operaciones y nunca para prevenir ningún tipo de ataque, ¿no? Entonces, en el mismo momento en el que se dice no hay plata para los jubilados, no hay plata para la educación, no hay plata para los medicamentos para enfermos terminales, la verdad que es una situación muy, pero muy compleja, ¿no? Yo comparto bastante de lo que vos decís, de lo que vos sentís, ¿no? Ahora, Margarita, por supuesto las soluciones, como vos marcás, tienen que venir dentro de la política, ¿no? Dentro de un reconocimiento claro de que las cosas se han hecho mal. A mí muchos te preguntan en la calle, ¿y por qué vino Milei? Y vos fijate quién estaba a cargo antes, ¿no? Porque ahora no me cuento claro. También quién estaba a cargo. Dios mío, ¿quién era el capitán de la nave? Exactamente, exactamente. Bueno, por eso yo también comparto eso, la solución es del lado de la política y es con humildad, reconociendo todos los errores que hemos cometido. Ahora, errores de los que en gran medida es parte de la sociedad, ¿eh? Yo no comparto tampoco una sociedad que se desentiende de todo como si la gente que nos ha gobernado no lo hubiera votado nadie en este país, porque lo cierto es que tuvieron opciones para elegir otras cosas y eligieron al kirchnerismo un montón de veces, y la verdad es que la sociedad también ha cometido los errores de convalidar en gran medida esos modelos. Yo me acuerdo,
seguramente lo hemos hablado, Gustavo. A mí, cuando en el 2019 volvió el kirchnerismo de la mano de Cristina y Alberto Fernández, yo sentía una desazón tan grande, porque yo decía, nadie en este país desconoce la corrupción, desconoce cómo se enriquecieron, lo que hicieron durante los años previos fueron tan groseros. Por supuesto que lo que contribuyó a eso fue el fracaso del gobierno de Macri. Ahora, que la gente volviera a elegir a esta señora para que nos termine poniendo a un tipo como Fernández, bueno, a mí me dio una desazón enorme el 2019. Claro. Te diría que fue el momento de más impacto en este sentido de decir, bueno, la verdad es que no aprendemos absolutamente nada, ¿no? Margarita, hasta luego, ¿cómo le vas? Un placer, como siempre. Raúl Vázquez, de este lado. ¿Qué tal, Raúl? Buen día. Muy bien, muy bien. ¿Sabe qué? A ver, yo, como decía Gustavo, si hay una reserva moral, está cerca de su casa, esto de que hay que decirlo. Y uno podrá estar de acuerdo o no con sus ideas o con algunas cuestiones, pero sí es cierto que podemos hablar de algunas cuestiones morales. Pero al mismo tiempo, yo me siento en la obligación de preguntar que, como parte de la política, siendo claramente opositora en estos últimos 20 o 25 años, hay parte de culpa en la oposición que no ha podido parir liderazgos que eviten este emergente que es Milei, que eviten aquello que estamos planteando de Cristina. Ha habido y hay una oposición que se queda en eso, tibia, y que de alguna manera no deja otra opción. ¿Cómo ves usted? Sí, no, es un poco lo que le decía al comienzo a Gustavo, ¿no? A la desazón, a la vergüenza que sienten ustedes, imagínense la que yo siento como parte de la política, porque yo he sido parte de la política activa durante todos estos años. Pero lo cierto es que, y lo digo en mi caso, no me gusta ser autorreferencial, pero lo cierto es que intenté ofrecer alternativas. En el 2015 fui candidata a presidenta, fui 3 veces candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Todas las veces lo hice, proponiendo plataformas y compromiso de acciones, pero estudiadas, con equipos de gente muy preparada. Y sin embargo, la gente termina votando otras cosas, reincidiendo con errores que se habían cometido y que estaban comprobados. Entonces, me libero un poco de la idea esta de no haberlo intentado, porque intenté todo de la misma manera y con la misma convicción con que denuncié penalmente al kirchnerismo. Porque creo que hay que hacerlo, que no se puede andar a medias tintas con estas cuestiones. Ahora, también siento que hay responsabilidades de todos lados. Nosotros tenemos, y a mí nunca me gusta la generalización en la crítica, no me gusta hacia la política porque no somos todos iguales. Y lo mismo pasa con el periodismo y pasa con la justicia. Ah, sí, Tenemos claro. una degradación bastante Sí. importante de áreas que tienen mucho que ver con lo que nos pasa, ¿no? Yo meto siempre la justicia porque un problema de la Argentina es la impunidad, y la impunidad es el no castigo por parte de quienes tienen que ponerlo, ¿no? Que son los jueces. Sí, es verdad. Sí, es una Claro. cuestión moral clara, ¿no? Sí, Ahora, porque hay que tener cuidado con, digamos, porque en la desesperación social, económica en la que uno vive, ¿no? Estaba viendo allí en las redes sociales, por supuesto, vos me dirás, ¿para qué te metés en redes sociales, ¿no? Porque está lleno de troll y de tanta basura y tenés razón. Pero, viste, hay como un gen de salgamos a la calle, que la clase media salga, rompa todo, así vuelve lo de antes, porque con lo de antes estábamos bien. Que tampoco es el camino, por eso te decía, acá la Claro, solución es claro. política, ¿no? Bueno, a Dentro de la mí democracia. me desespera un poco eso desde la crítica, digamos, la posición crítica que yo tengo respecto de Milei. Me desespera que la opción, digamos, frente a un fracaso de Milei no sea volver a lo anterior, porque eso Claro. ya sería tremendo. Entonces, me desespera a punto tal que hablo con muchísima gente para tratar de fortalecer un espacio intermedio de moderación, de equilibrio, de Exacto. decencia, además. Pero corrigiendo un poco, digamos, o haciendo una observación a lo que planteaba Raúl recién, yo no creo que estas cuestiones sean simplemente morales, digamos. Hay atrás de esto trasfondos políticos también, porque lo cierto es que la plata que se han robado es la misma plata que le falta a la gente para vivir mejor, para caminos que nunca se hicieron, escuelas que no se construyeron, maestros que no se nombraron. Tiene que ver con todo. Hay un trasfondo de la
política no es simplemente moral, digamos. Yo resuelvo la moral si voy a, cuando voy a la iglesia, la verdad, pero trabajo políticamente por las ideas que creo que le permitirían a la gente tener un futuro mejor, y esa idea está relacionada con el ideal de la igualdad, de la distribución, del respeto a las leyes, por favor. Si hay algo que debería ser un gran acuerdo general, es que hay que respetar la Constitución y las leyes. No puede ser que las leyes o la Constitución no las respetan los mismos que las dictan, ¿no? Sí, es cierto. Pareciera fácil. No sé qué cuestión psicológica nos aturde a los argentinos que de alguna manera esto no sucede. Me quedaba pensando también, Margarita, en esta cuestión de, bueno, hablando justamente de la oposición y demás, uno se pone a pensar que tal vez ahí radica justamente, en el hecho de no volver hacia atrás, radica tal vez el éxito, entre comillas, o la aceptación, o los niveles de aceptación que puede estar experimentando hoy Milei, serán 45, 48, 52, no importa, pero la situación se da en este sentido, pareciera que es él o nada. Bueno, eso comparto totalmente. Milei tiene dos grandes pilares que son sobre los que sostiene su capital político. Uno es el recuerdo de lo anterior. Claro. Es tremendo el recuerdo de lo anterior, El eso lo espanto, ¿no? fortalece Claro. a él, claro. Y el otro es la falta de liderazgos alternativos. Hoy él es la persona que ocupa todo el escenario de la política, para bien o para mal, para los que les gusta o para los que no les gusta. Es el único que hay en el escenario. No hay generación de hechos políticos, no hay mensajes claros de parte de otros, no hay liderazgos que puedan hoy estar compitiendo en ese lugar, ¿no? Esos son los dos grandes pilares de él, la falta de liderazgo y el recuerdo de lo anterior. Entonces, lógicamente que esto fortalece su figura. Ahora, yo creo que hay un abuso en ese sentido. A mí me disgusta mucho un mensaje tan violento como el que baja Milei. Escuché ayer un discurso, no sé dónde lo estaba dando, pero la cantidad de insultos, de Sí, con empresarios groserías, que dijo de todo, sí. es un hombre, pero si ustedes siguen todas sus presentaciones públicas, todas, absolutamente, cada vez que tiene un micrófono adelante, lo hace para insultar, para descalificar, para agredir. No es así, se construye de otra manera. El mensaje que está bajando este hombre es muy, muy violento, muy peligroso, es eso. Y obviamente que da lugar a que la única figura que aparece en la escena los últimos días es Cristina cuando va a tribunales, ¿no? Entonces, es lo único que puede Claro, atraer ante eso atención es por otro lado. increíble. Es increíble, Claro. pero digamos que también hay una laguna en la que muchos de ustedes podrían pescar, que es el centro, por llamarla democrática o de alguna manera, Esa que parte no que es. yo digo de moderación, digamos, Exacto, de la pero gente nadie que no está pescando en quiere esa eso. laguna, nadie está tirando una caña a esa laguna, y pareciera que hay muchos apellidos dando vueltas que están como resignados a que, bueno, esta gente se terminará decidiendo por Milei o se irá, o no sé qué piensan, pero digo, hay una laguna importante para la política ahí que creo yo. No están no están, no digo viendo, pero no están aprovechando. Y yo creo que eso tiene que ver con las dificultades o las incapacidades para construir espacios colectivos, democráticos, horizontales. ¿Por qué lo digo? Porque ante la falta de un liderazgo claro, digamos, uno, lo que deberíamos estar haciendo es construir más horizontalmente, tratando de aportar cada cual lo que puede, digamos, tratando cada uno de decir, bueno, yo puedo en esto, vos podés en lo Sí, otro, la gente le va a sumar. decir que eso es la alianza, Margarita, y van a Pero tener. para eso hace falta generosidad e inteligencia para construir de esa manera. Y me parece que Claro. eso es lo que necesitamos. Yo creo que hoy hay sectores del radicalismo, tanto Manes, Lustó, sectores del peronismo, sectores del PRO, Larreta, Monzó, Massot, Pichetto, sectores del socialismo o del GEN como nosotros que aportamos desde una visión del progresismo, que tenemos esas coincidencias.
coincidencias. Incluido, mira, a veces incluía Randazzo en esos apellidos también. Sí, sí, sí. Eso iba a decir porque la experiencia de nuestro bloque, que es un bloque muy diverso, con gente muy distinta, porque estamos desde los socialistas hasta López Murphy, Randazzo, los cordobeses, estamos intentando eso. Nuestro bloque ha logrado un posicionamiento en la Cámara de Diputados distintivo para no dejarnos llevar por el tironeo de los extremos, justamente, tratando de plantear moderación, y es decir, acompañamos al gobierno cuando creemos que hay que acompañar y no lo acompañamos cuando creemos que no hay que hacerlo, digamos, y fijamos posiciones. Yo creo que la experiencia esa, trasladada a una construcción electoral, pero hoy en la Argentina hay que pensar que hay que cambiar mucho la discusión pública, el debate público, las ideas que se discuten, no solo las construcciones electorales, porque si no, armamos una lista y ya está, y eso no es suficiente. Claro. Nadie te puede achacar a vos, Margarita, que no lo has intentado a lo largo de tu carrera política, ¿no? Porque y lo sigo intentando. Bien, a veces te ha salido mal, pero claro, lo has intentado esto. Y lo sigo intentando. Por eso está bien, pero digo, es la manera de que alguna vez salga, ¿se entiende? Claro. Hay que probar, a ver hasta dónde. Y siempre, siempre en el intento de una construcción intermedia, no ir por los extremos, en realidad. Siempre en el medio, porque yo creo que así ese es el equilibrio que necesita la Argentina. Porque además se necesita para gobernar, para generar credibilidad. Porque atrás de todas estas cosas está en una Argentina que se empobrece cada vez más, que no tiene inversiones. Y la verdad, lo que hay que pensar es cómo salimos de esto. Y por ahí lo que habría que hacer es algo totalmente distinto a lo que se hizo antes. Ahora, Margarita, perdón, yo te decía recién, capaz que no se llegó a escuchar, digo, esta cuestión de que a este planteo que vos claramente tenés y que es interesante, muchos podrán, algunos tal vez más memoriosos, podrán plantearte que esto ya, que eso ya se hizo y que no funcionó a partir de las mezquindades de la política. Y eso fue la alianza de la Rúa con Chacho, que bueno, sabemos cómo terminó. Digo, también está ese peligro, ¿no? Sí, pero en realidad lo creo que tenemos que tener claro por qué fracasó la alianza. No fue por el tipo de construcción que se había hecho, al contrario, yo sigo pensando que la construcción fue muy razonable, tanto en términos políticos como éticos, como electorales. El fracaso tuvo que ver con otras cosas que tenían más que ver con la gestión. Hay muchas de esas cuestiones que aún el día de hoy, quienes hemos sido protagonistas de ese proceso, no nos hemos terminado de explicar las razones del fracaso, porque la verdad es que no termina de explicarse, sobre todo lo que pasó con De la Rúa. Yo, la verdad es que lo único que se me sigue ocurriendo es que este hombre tuvo algún problema de salud que lo afectó de tal manera que no pudo reaccionar, digamos, y fue perdiendo, todos con él por acompañarlo en realidad, porque recordemos que De la Rúa había sido votado con más del 50% también. La construcción no era equivocada para enfrentar al menemismo en ese momento. Lo que fracasó fue la gestión, el gobierno, no la construcción política. Entiendo. Margarita, como siempre, qué placer escucharte. Gracias por estar ahí. Y por la gracias a ustedes. Sé que tengan lindo día. Gracias, adiós. Un abrazo grande. Margarita Stolbizer, diputada nacional.